Omar Rivera, el presidente de la Federación de Juntas Vecinales, indicó que se está descubriendo más corrupción en Cotas, ya que una danza, dice, de más de 100 millones de bolivianos pide acelerar la declaratoria en rebeldía contra Leonardo Suárez y sugiere a los delegados de Cotas que propongan personalidades notables de este pueblo para tener una nueva elección en la cooperativa. Indicó que Cotas se está yendo a pique y se debe salvar. Se está descubriendo cada vez más corrupción y no solamente de los primeros, también de los actuales. Además, existen más información todavía. A ver, nos preguntamos quiénes llevaban a vender, dónde entregaban, quiénes compraban. O sea, hay una danza de millones, más de 100 millones de bolivianos, hay que aclarar, y que en todo caso las mafias organizadas también están en el actual directorio. Una prueba de ello es del actual presidente que tuvo que huir al Brasil, y creo que la fiscalía debe acelerar el tema de la declaratoria de rebeldía, porque él no se está presentando, ha escapado, y que con esto se demuestra de que los tentáculos de la corrupción y de la delincuencia están en todos los niveles. Por eso es que nosotros exigimos y pedimos no solamente una renovación de un directorio o de otro, estamos pidiendo y vamos a pedirlo de que los distritos de Cotas, los distritos, los delegados de Cotas propongan personalidades notables para recuperar Cotas, porque está a tiempo de sucumbir, y creo que es una tarea del ciudadano cruceño, de los socios, proponer personalidades notables de este pueblo cruceño. Así pasó en unas épocas pasadas, porque ya los tribunales nacionales no estaban sucumbiendo. Se eligió personalidades notables y salvaron la democracia en Bolivia. Por lo tanto, lo mismo, queremos que el pueblo cruceño proponga a socios que sean personalidades notables para que podamos tener una nueva elección y una total y absoluta renuncia de los consejeros de administración y vigilancia. Queremos nuevas elecciones, pero de ambas, y no solamente como un parche, como lo han anunciado. Quieren renovar una cartera y esto no lo vamos a permitir. Vamos a tener que movilizarnos porque necesitamos salvar este patrimonio que es de los cruceños. Es una cooperativa que está facturando 80 millones de dólares en un año, y creo de que se está yendo al pique. Si no salvamos, va a ser responsabilidad de quienes decimos representar a este pueblo, a los socios, y no vamos a hacer nada. Por lo tanto, es hora de salvar nuestra cooperativa.